Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. En esta ocasión continuamos con la cuarta parte de la serie sobre las reinas de Enrique VIII de Inglaterra, tocando el turno hoy a Ana de Cleves. Ella fue una princesa alemana que se convirtió en reina de Inglaterra el 6 de enero de 1540 al ser la cuarta esposa del mencionado monarca. Sorprendentemente para una mujer de clase noble, no se sabe mucho sobre la vida de Ana antes de 1527, que fue cuando se comprometió con el hijo y heredero del duque de Lorena, aunque este proyectado matrimonio no se llevó a cabo. Por su parte, el rey inglés, habiéndose separado de la autoridad católica romana y habiendo quedado viudo de su tercera esposa, creía que necesitaba formar una alianza política con el hermano de Ana, un líder de los protestantes de Alemania Occidental, para fortalecer su posición contra posibles ataques de la Francia católica y del Sacro Imperio Romano. Ana llegó a Inglaterra el 27 de diciembre de 1539 y se casó con Enrique el 6 de enero del año siguiente, pero después de 6 meses, el matrimonio fue declarado no consumado y, como resultado, ella nunca fue coronada reina consorte. Tras la anulación, Enrique le dio un generoso acuerdo y a partir de entonces fue conocida como la amada hermana del rey. Mientras permaneció en Inglaterra, Ana vivió para ver el reinado de 2 de los hijos de Enrique, sobreviviendo al resto de las esposas de este último. Ana de Cleves fue la cuarta esposa del rey Enrique VIII y, como ya he dicho, fue un matrimonio muy breve, para asombro de todos los observadores, pero para alivio de ambos cónyuges. Enrique se refirió infamemente a su novia como la yegua de Flandes y dijo a cortesanos y embajadores que no podía cumplir con sus deberes maritales debido a la apariencia de Ana. La reacción de la princesa ante los supuestos encantos físicos de Enrique no quedó registrada, pero ella aceptó rápidamente la anulación y permaneció en Inglaterra por el resto de su vida. Enrique agradeció su cooperación y le concedió unos ingresos generosos y varias casas, incluido el castillo de Hever. Ana disfrutó de un estilo de vida independiente que le era negado a la mayoría de las mujeres, visitando a menudo la corte real como invitada de honor. Su afición por la cerveza inglesa y el juego eran sus únicos vicios. Junto con su sucesora como esposa del rey, Ana sigue siendo una figura misteriosa de la que se sabe muy poco. Si ella y Enrique hubieran permanecido casados y hubieran tenido hijos, el curso de la historia inglesa podría haber cambiado dramáticamente. Pero los misterios de la atracción física negaron a esta princesa alemana su lugar en el trono, pusieron fin a la brillante carrera de Thomas Cromwell y arrojaron al rey a los brazos de su desafortunada quinta reina, Catalina Howard. Así que ella vino a Greenwich esa noche y fue recibida como reina. Y al día siguiente, siendo domingo, Su Excelencia mantuvo una gran corte en Greenwich, donde Su Excelencia con la reina ofreció misa, ricamente ataviada. Y en la noche de Reyes, que fue martes, la majestad del rey se casó solemnemente con dicha reina Ana en su aposento de Greenwich, y Su Excelencia y ella salieron públicamente en procesión ese día, llevando ella una rica corona de piedras y perlas engastadas con romero en el cabello y un vestido de rica tela de plata, ricamente adornado con piedras y perlas, con todas sus damas y caballeros siguiéndola, lo cual era un hermoso espectáculo para la vista. Ana, cuyo nombre de pila era Anna von Kleve, probablemente nació en la antigua fortaleza de Düsseldorf, en el ducado de Cleves-Hulichberg, generalmente abreviado como Cleves. El ducado había sido creado por el matrimonio de la madre de Ana, Mary, duquesa de Hulichberg, y su padre, Juan III, duque de Cleves, y los estados se unieron formalmente en 1521, cuando murió el abuelo paterno de Ana. Todos los territorios estaban ubicados dentro del Sacro Imperio Romano, esa aglomeración flexible de estados que se extendía desde el Báltico hasta la península italiana, bajo la dirección titular del Sacro Emperador Romano Germánico, cuyo prestigio siempre fue mayor que su poder en la práctica. La corte de Cleves a finales del siglo XV y principios del XVI estuvo fuertemente influenciada por la de Borgoña, considerada el epicentro de la cultura. El abuelo paterno de Ana ciertamente disfrutó de los aspectos más románticos de la cultura medieval y renacentista, engendrando no menos de 63 hijos ilegítimos, así como su hijo legítimo y una hija,
también llamada Ana. Ana de Cleves era la segunda hija de cuatro. Tenía una hermana mayor y una menor, Sibila y Amelia, y un hermano, Guillermo. En lo que respecta a la educación de la princesa, se sabe más de lo que no le enseñaron que de lo que aprendió. Su educación fue supervisada por su madre, quien más tarde fue descrita como extremadamente piadosa. La duquesa Mary se aseguró de que sus hijas aprendieran todas las habilidades tradicionales de las damas de alta cuna, limpieza, cocina, administración de una casa y una propiedad, y a leer y escribir en su propio idioma. Sin embargo, no aceptó la educación cortesana que recibían las princesas en otras partes de Europa, con el conocimiento de idiomas extranjeros, música, baile y pasatiempos cortesanos favoritos, como las cartas, los dados y la escritura de versos. Se consideraba indecoroso para mujeres nobles en Alemania actuar musicalmente ellas mismas. Al igual que las otras jóvenes de la corte, Ana pasaba la mayor parte de su tiempo recluida en las habitaciones de mujeres y la duquesa Mary fue descrita como alguien que mira muy fijamente a sus hijos. Por su parte, el duque Juan fue el tercero de la casa de la Mark, duque de Jülich-Jureuxoris, Cleves, Berg, conde de Mark, también conocido como de la Mark y de Ravensberg, a menudo denominado solo como duque de Cleves. Juan, influenciado por Erasmo, fue más tolerante con las diferencias religiosas que la mayoría de sus contemporáneos. Aunque doctrinalmente permaneció dentro del redil católico, fue tolerante con la creciente presencia del luteranismo en y alrededor de sus ducados, y en 1533 consultó a Erasmo sobre la implementación de las regulaciones de la Iglesia después de haber repudiado la autoridad del Papa. Extendió una mano a los luteranos y organizó el matrimonio de la hermana mayor de Ana, Sibila, con Juan Federico de Sajonia, quien más tarde lideraría la Liga Esmalcalda, un grupo de estados alemanes que aceptaron la confesión luterana de Augsburgo. Sin embargo, Ana y sus hermanos se criaron en la fe católica, ya que su madre era de religión conservadora. En 1527, cuando tenía 11 o 12 años, Ana se comprometió con Francisco, de 8 años, hijo del duque de Lorena. La hermana de Francisco, María de Guisa, se casaría más tarde con Jacobo V de Escocia. Pero al novio en prospecto no tener edad para contraer matrimonio legal, este compromiso probablemente fue denominado de futuro y no tenía validez como unión nupcial. Ese acuerdo podía rescindirse, aunque se necesitaba una dispensa formal para permitir la unión entre otras partes. La educación tranquila de Ana contrastó con la agitación que convulsionó gran parte de Alemania durante su infancia. La Guerra de los Campesinos Alemanes, que estalló en 1524, devastó muchas tierras. Murieron unos 300.000 alemanes. La propia Cleves estaba en disputa con el emperador Carlos V por el ducado de Güeldres. El hermano de Ana, Guillermo, había sido reconocido por los gelderianos como su duque en 1538, tras la muerte de su primo lejano, Carlos de Egmont, duque de Cleves, como descendiente colateral de Reginaldo I de Gelder. El emperador reclamó el ducado porque su bisabuelo, Carlos el Temerario de Borgoña, había comprado su reversión al duque Arnoldo allá por la década de 1470, aunque difícilmente se puede decir que la venta fuese voluntaria por parte de Arnoldo. El emperador Carlos era sensible al aumento de poder de los ducados de Cleves, ya que el control de Güeldres les daría acceso al mar, permitiéndoles controlar el comercio a lo largo del Bajo Rin. Fue este deseo de hacer frente al imperio lo que hizo que Cleves resultara interesante para Inglaterra como aliado potencial. En 1538 y a lo largo de su reinado, Enrique VIII se había aliado con Francia contra el emperador, pero más frecuentemente con este último contra Francia, y gran parte de su política exterior implicaba enfrentar a uno contra otro. Ahora el inglés se enfrentaba a la perspectiva de que el rey Francisco y el emperador Carlos resolvieran sus diferencias y se combinaran contra él. Esta amenaza, que tenía a Inglaterra en alerta por una invasión en el Canal de la Mancha, fue el trasfondo de la conspiración de Exeter. Entonces, asesorado principalmente por Thomas Cromwell, Enrique comenzó a buscar formas de socavar la alianza franco-imperial. En ese momento, Enrique era viudo y su tercera esposa, Jane Seymour, había muerto en 1537, después de dar a luz al príncipe Eduardo. Él también tenía tres hijos,
lo que le daba otras cuatro cartas para jugar en el juego de la Alianza Internacional por Matrimonio. Hizo propuestas a Francia, en particular a María de Guisa, que ya estaba prometida a Jacobo V de Escocia, pero ella no estaba muy ansiosa por casarse con el rey de Inglaterra. Enrique estaba particularmente enamorado de la idea de casarse con Cristina de Dinamarca, la duquesa de Milán, de 16 años y recientemente viuda, sobrina del emperador y, dicho sea de paso, sobrina nieta de la primera esposa de Enrique, Catalina de Aragón. Cristina ingeniosamente respondió que si tuviera dos cabezas se arriesgaría, pero solo tenía una. La trágica historia de la segunda reina de Enrique había mantenido ocupadas a las habladurías europeas durante 3 años. Y el trato pobre e irrespetuoso del rey hacia su primera esposa y el rápido final de la tercera, en su desesperación por tener un heredero varón sano, solo contribuyó a su mala reputación. Uno no pensaría que a un rey le resultaría muy difícil encontrar esposa, pero Enrique VIII, que desafió a sus contemporáneos de muchas otras maneras, también lo hizo en este sentido. De todas formas, Carlos V jugó con la idea del matrimonio entre su sobrina y el rey inglés y, si realmente hubiera deseado que se celebrara tal unión, es poco probable que se hubiera tenido en cuenta la propia renuencia de Cristina, pero el emperador simplemente estaba tratando de impedir cualquier matrimonio francés. Por lo tanto, se consideró una buena opción una alianza con los estados protestantes de Alemania. Esto irritaría a Carlos y, con suerte, le distraería de invadir Inglaterra. Clèves no formaba parte de la Liga Esmalcalda, pero estaba estrechamente relacionado con ella. Al final, fue la religión la que trajo a Ana de Clèves a Inglaterra. Ya vimos que Enrique había buscado princesas católicas como María de Guisa y su quinta esposa también sería católica. A pesar de la Reforma, Inglaterra y su monarca siguieron siendo una nación católica, aunque una en la que la autoridad suprema residía en el rey y no en el papa. Pero el influyente asesor del rey, Thomas Cromwell, quería que Inglaterra se aliara con una nación protestante que también rechazaba la autoridad papal. Cromwell reconoció la inexorable decadencia católica que apenas comenzaba a ocurrir. La asunción de la autoridad suprema por parte del rey había sido simplemente el primer y más espectacular disparo inicial de una nueva guerra religiosa. Por su parte, criado para ser eclesiástico hasta la prematura muerte de su hermano y profundamente interesado en el debate teológico, Enrique no apreció la caja de Pandora del cambio que había abierto. Mientras que su ministro, más joven y más filosóficamente en sintonía con las actitudes de la clase media en ascenso, sí lo apreció. Y lo aprobó. El matrimonio con Ana de Clèves aliaría abiertamente a Inglaterra con un ducado protestante, con lo que la reforma en el reino estaría aún más asentada. Los dos matrimonios anteriores del rey habían sido matrimonios por amor. Él había sido bastante independiente a la hora de elegir mujeres de su propia corte con las que casarse. Pero este cuarto enlace era necesariamente un esfuerzo más diplomático. En esto, Enrique volvió al papel tradicional de los reyes que buscan novias. Él también comprendió que, desde el Acta de Supremacía de 1534, Inglaterra permanecía peligrosamente aislada entre las potencias católicas de España y Francia. Hubo un lapso de más de 2 años entre la muerte de Jane Seymour en octubre de 1537 y la llegada de Ana de Clèves a Inglaterra a fines de diciembre de 1539. Los románticos creen que el rey esperó tanto tiempo para volver a casarse porque amaba mucho a Jane. Pero si él la amaba o no, no viene al caso, aunque haya amplia evidencia de que así era. En realidad, Enrique esperó tanto, y lo hizo con bastante impaciencia, porque las negociaciones matrimoniales tomaron un tiempo inesperadamente largo. De hecho, él había enviado instrucciones sobre la búsqueda de una nueva esposa apenas un mes después de la muerte de Jane. Pero las princesas francesas no quisieron reunirse para su examen. También dejaron claro que preferían a otros pretendientes. De un mismo modo, ya vimos también que otras herederas de Europa evitaron a los embajadores ingleses. Y siempre, ocupado con sus trámites y contactos en toda Europa, Cromwell buscó concertar una alianza protestante. Durante todas estas negociaciones, no hay que olvidar las opiniones del propio rey sobre su futura esposa.
Enrique estaba acostumbrado a tomar sus propias decisiones sobre las mujeres de su vida. Tenía altos estándares de belleza femenina e insistía en que su próxima esposa fuera físicamente atractiva. Con ese fin, dijo a sus embajadores que no se hicieran propuestas oficiales a ciertas damas hasta que él hubiera aprobado su apariencia. «Esta cosa me toca demasiado de cerca», dijo el rey, lo cual era bastante cierto, pero no el tipo de cosas que se suponía que debían decir los reyes. Después de todo, él no era simplemente un hombre sino un monarca, no se suponía que debía casarse solo para su gusto personal. Los embajadores a menudo se encontraban en posiciones embarazosas, encargando retratos y enviando descripciones detalladas de marcas de viruela y peinados. Finalmente, las opciones se redujeron a 4 contendientes serias. María de Guisa, la viuda del duque de Longueville, era alta, hermosa y ya había tenido hijos. Pero como se mencionó anteriormente, ella eligió al rey escocés Jacobo V. Enrique luego miró a su hermana menor, pero ella también se comprometió en otras cosas. Luego estaba la bella e inteligente Cristina de Milán. Pero el rey de Inglaterra la triplicaba en edad, era gordo y tenía fama de cruel. Cristina se dejó pintar por Hans Holbein, pero no hizo nada para resolver el problema de ser sobrina nieta de Catalina de Aragón. Y este impedimento de afinidad era una buena manera de evitar al rey de Inglaterra. A principios de la década de 1530, se había discutido un matrimonio entre la hija mayor de Enrique, María, y el hermano de Ana, Guillermo. Las hermanas de Cleves también habían sido promocionadas como posibles esposas para el rey inmediatamente después de la muerte de Jane Seymour, pero no salió nada del asunto. En ese momento, el embajador de Enrique señaló que no había grandes elogios ni hacia el personaje de Ana ni hacia su belleza. Pero a pesar de esta visión desalentadora, en 1538 se resucitó la idea de una alianza, con la sugerencia de un doble matrimonio entre Enrique y Ana y María y Guillermo. Aún así, no salió nada. Y no fue hasta principios de 1539 que el matrimonio entre el rey inglés y Ana se convirtió en una política seguida por ambas partes. El padre de Ana había muerto recientemente, por lo que su hermano era ahora duque y responsable de su matrimonio, aunque la duquesa Mary, como heredera real de Hulichberg, tenía mucha influencia sobre su hijo. Enrique envió una embajada a Cleves para averiguar más sobre Ana y su hermana Amelia y hablar sobre los términos. Christopher Mont, uno de los embajadores, ya sea genuinamente impresionado con Ana, o bajo estrictas instrucciones de Thomas Cromwell para promover el matrimonio, informó el 18 de marzo de 1539 que Ana superó a su hermana, Sibila, duquesa de Sajonia, como el sol dorado supera a la luna de plata. Añadió que su honestidad y modestia aparecen claramente en la gravedad de su rostro. Christopher Mont, originario de Koblenz, era un reformador muy influenciado por Philip Melanchthon y naturalmente se habría inclinado a promover la alianza. La descripción de Mont fue lo suficientemente satisfactoria como para que Enrique enviara a Cleves a su pintor de la corte, Hans Holbein, con instrucciones de hacer retratos de ambas hermanas para que el rey eligiera. Hans Holbein ejecutó su encargo de forma rápida, pero eficiente. El doctor Botton, otro de los enviados de Enrique, elogió el trabajo de Holbein por ser muy realista. Por su parte, Enrique revisó las pinturas y se declaró contento de continuar las negociaciones por la mayor de las hermanas. Ana tenía 24 años y había pasado la mayor parte de su vida en la corte ducal de Düsseldorf. Tenía una buena educación en las habilidades domésticas, pero no era ni intelectual ni coqueta, cualidades que el rey admiraba. No tenía habilidades musicales y la música era una de las pasiones de Enrique y no tenía ningún interés por los libros. Ella era experta en costura y le gustaba jugar a las cartas. Sabía leer y escribir, pero solo en alemán. Sin embargo, Ana era considerada amable, virtuosa y dócil, por lo que fue recomendada como candidata adecuada para Enrique. La cuestión del retrato de compromiso es la parte más fascinante de esta historia. Hans Holbein era un hombre de gran talento, sus mejores retratos son simplemente asombrosos, bellamente compuestos y poseen una gran percepción psicológica.
Si miramos el infame retrato de Ana de Cleves, está claro que el artista estaba más fascinado con el bordado de su vestido que con la personalidad o el físico de la modelo. Tiene los ojos bajos y sus rasgos se pierden bajo los adornos ornamentados de su vestido y capucha. Durante mucho tiempo ha corrido el rumor de que Enrique VIII estaba tan furioso con la obra, creyendo que Holbein lo había engañado deliberadamente con un retrato falso, que despidió al pintor. Pero eso no es verdad. En aquel momento se comentó que Ana no tenía tan buen aspecto como afirmaba el retrato, pero eso no era improbable. Para el momento en que ella había llegado a Inglaterra después de un largo viaje, tal vez el aire del mar no le sentaba bien a su piel. O tal vez el nerviosismo por el inminente matrimonio provocó un cambio en su complexión. No podemos saberlo. Pero sí sabemos que los embajadores de Enrique, muy conscientes de los deseos de su amo, permitieron que se enviara el retrato como una fiel imagen de Ana. ¿Acaso se habrían atrevido a engañar de esa manera a su monarca? Es poco probable. Ana fue descrita por el embajador francés Charles de Marillac como alta y delgada, de belleza media y de semblante muy seguro y decidido. Era rubia y se decía que tenía un rostro encantador. En palabras del cronista Edward Hall. Su cabello caído, que era rubio, amarillo y largo, estaba vestida a la moda inglesa, con una capucha francesa, que resaltaba de tal manera su belleza y buen rostro, que cada criatura se regocijaba al contemplarla. Parecía bastante solemne para los estándares ingleses y parecía mayor para su edad. Pero ni siquiera el propio Enrique destacó mucho la supuesta diferencia entre la Ana pintada y la real, aparte de un comentario que hizo a Cromwell de que ella no era tan justa como se había dicho. A menudo las expectativas pueden ser idealistas y posiblemente ese fuera el caso con Enrique. De todas formas, se sabe que Hans Holbein continuó recibiendo encargos de la aristocracia inglesa antes de morir de peste en Londres en 1543. Uno de los temas sobre los que la delegación inglesa tuvo que obtener información fue el estado del compromiso de Ana con Francisco de Lorena. Se les aseguró a los ingleses que el asunto había caducado y que Ana era libre de casarse. Las negociaciones para concertar el matrimonio con Inglaterra estaban en pleno apogeo en marzo de 1539. Y Cromwell supervisó las conversaciones que concluyeron con la firma de un tratado matrimonial el 4 de octubre ese año. El rey acordó pagar una dote de 100.000 florines al hermano de la novia. Enrique fue muy razonable en el asunto de dicha dote, y aunque el hermano de Ana fue más tarde conocido como Guillermo el Rico, los recursos financieros de Cleves interesaban menos a Enrique que su capacidad de ser una espina clavada en el costado del emperador. Todo lo que quedaba era organizar el viaje de Ana a su nuevo hogar. El plan original de navegar directamente desde la costa de Güeldres, ahora controlada por Guillermo, no contó con el apoyo de su familia. Estaban preocupados por los peligros que un viaje tan largo podría representar para Ana, no solo el riesgo de encontrar tormentas, sino también lo que podría afectar a su delicada tez. Se acordó entonces que viajaría por tierra hasta Calais. Inglaterra y el Imperio no estaban oficialmente en guerra, por lo que se solicitó un salvoconducto para viajar por los Países Bajos, donde María, reina viuda de Hungría, hermana del emperador, era regente. Esto fue concedido a principios de noviembre, y Ana, acompañada por unas 15 damas de honor, partió de Düsseldorf, hizo escala en el camino en Cleves y luego continuó hasta Amberes. Había una importante población inglesa en Amberes, un importante centro para el comercio de telas y 50 comerciantes ingleses, vestidos con abrigos de terciopelo y luciendo cadenas de oro, acudieron a saludar a su nueva reina. Ana fue recibida con una exhibición similar en Gravelinas, con la adición de un saludo de armas. Saliendo de Gravelinas, entró en el territorio inglés de Calais. Para la corte inglesa, la decisión de Enrique de casarse con una mujer noble extranjera en lugar de con una de casa y construir alianzas internacionales fue un retorno a la normalidad matrimonial.
Habían pasado casi 40 años desde la llegada de Catalina de Aragón desde España, pero la tradición de una reina extranjera que estaba por encima de la facción era fuerte. El único inconveniente, desde el punto de vista de los tradicionalistas religiosos de la corte de Enrique, era la representación de Ana de una alianza con los reformadores alemanes, en lugar de con los católicos imperialistas. Los nobles con hijas o hermanas solteras pronto comenzaron a competir por lugares en el séquito que se estaba formando para la reina. Durante más de 2 años, desde la muerte de Jane Seymour, había habido poca socialización en la corte. La hija mayor del rey no estaba casada, por lo que no podía presidir, y la única hermana que quedaba de Enrique estaba en Escocia. Una reina significaba un regreso a los placeres de una corte mixta, por lo que cuando Ana llegó a Calais, los caballeros enviados a recibirla estaban ansiosos por ver a su nueva señora. Entre los que saludaron a Ana en Calais se encontraban los hermanos de la difunta reina Jane, Edward Seymour, conde de Hertford, y Sir Thomas Seymour. También estaba el hijo de Thomas Cromwell, Gregory, casado con la hermana de la anterior consorte, de nombre Elizabeth. El lugarteniente del rey en Calais era su medio tío, Arturo, vizconde de Lisle. Lady Lisle, cuya hija, Anne Bassett, había servido a Jane Seymour y se le había asignado un lugar en la casa, escribió a su hija que la nueva reina era amable, estaba dispuesta a sentirse complacida por todo lo que se hiciera por ella, y probablemente sería una persona fácil de complacer. El mal tiempo mantuvo a Ana atrapada en Calais durante 15 días. Durante ese tiempo, ella hizo todo lo posible por aprender costumbres sobre su nuevo país y sus súbditos. Admiraba la flota, aprendió a jugar a las cartas y pidió que le mostraran la etiqueta inglesa en la cena. Durante esta pausa, a Ana se le hizo saber que Enrique estaba especialmente ansioso por tener más hijos, ya que tener un solo hijo era un estado arriesgado para un rey. 2 días después de Navidad, el tiempo cambió. Ana y su flota de 50 personas zarparon y desembarcaron en Deal alrededor de las 5 de la tarde, donde fue recibida por Charles Brandon, duque de Suffolk, y su esposa, Catherine Willoughby. Ella no se quedó en Deal, sino que se trasladó inmediatamente al castillo de Dover, donde descansó brevemente antes de dirigirse a Canterbury, donde fue recibida en el camino por el arzobispo Thomas Cranmer. Durmió su primera noche en Inglaterra en la antigua abadía de San Agustín, a la que se habían hecho algunas obras apresuradas para adaptarla a su llegada. Para la víspera de Año Nuevo, ella estaba en el castillo de Rochester. Mientras tanto, Enrique se había estado entreteniendo con fantasías sobre el amor romántico que inmediatamente se inspiraría en los corazones de ambos al conocerse. Inusualmente para un rey, él había elegido a sus 3 esposas por razones personales. Catalina de Aragón también fue una elección política, pero podría haber evitado casarse con ella si lo hubiera deseado. Simplemente, Enrique no estaba preparado para el tipo de matrimonio político a distancia que la mayoría de la realeza tenía que tolerar, incluso si la mayoría de los matrimonios resultaban razonablemente bien. Sin poder esperar más para volver a enamorarse, el rey decidió encontrarse con Ana en el camino. Los cuentos de amor caballeresco, populares en los círculos de élite a principios del periodo moderno, a menudo presentaban un encuentro inesperado entre una princesa y un joven del que ella se enamoraba instantáneamente, para que la dama descubriera más tarde que en realidad era un príncipe disfrazado. Esto había llevado a concertar reuniones, accidentales, antes de las presentaciones formales, en las que la dama conocía la verdadera identidad del hombre, pero fingía no saberlo. Años antes, Jacobo IV de Escocia se había presentado a la hermana de Enrique, Margaret, de esa manera, y Luis XII había utilizado el mismo proceder en su primer encuentro con la otra hermana de Enrique, María. El rey inglés ahora planeaba hacer una visita inesperada a Ana, suponiendo que ella se enamoraría instantáneamente de él, a pesar de que estaba disfrazado. Incluso parece que él pensó que ella sería realmente engañada, pero aún así se enamoraría de él, en lugar de que sería consciente de las reglas del juego y fingiría. Desafortunadamente para ambos, Ana nunca había estado expuesta a esta convención. Ella estaba parada arriba, junto a una ventana, observando un hostigamiento de toros en el patio de abajo, cuando Sir Anthony Brown, el maestro de caballos del rey,
entró con la noticia de que le traía un regalo del monarca. Lo siguieron al interior de la habitación varios otros caballeros, todos vestidos de manera idéntica. Ana los recibió cortésmente, pero no calurosamente. De repente, uno de los extraños intentó abrazarla. Ella estaba asombrada y avergonzada. No sabía qué decir o hacer. Se refugió en el silencio y se volvió hacia la ventana. Enrique, a su vez, se sintió mortificado. Salió corriendo de la habitación para quitarse su capa aburrida y vestirse con terciopelo púrpura, la insignia inconfundible de la realeza. Regresó a la presencia de Ana, quien, ahora enterada de la verdad, se comportó tan cortés y humildemente como pudo. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. A Enrique lo habían hecho quedar como un tonto, y el dardo del amor claramente no había entrado en el corazón de la princesa cuando lo vio por primera vez. Él le dio sus regalos de pieles y partió rápidamente. «Ella no me gusta», fue su pronunciamiento. Eustace Chapuis informó. El rey subió entonces a la cámara donde dicha señora Ana estaba mirando por una ventana para ver el hostigamiento de toros que se estaba produciendo en el patio, y de repente él la abrazó y la besó, y le mostró una muestra que el rey la había enviado a buscar el regalo de Año Nuevo, y ella, avergonzada y sin saber quién era, le agradeció, y entonces habló con ella. Pero ella lo miraba poco, sino que siempre miraba por la ventana, y cuando el rey vio que ella prestaba tan poca atención a su llegada, fue a otra cámara, se quitó la capa y volvió a entrar con un abrigo de terciopelo púrpura. Y cuando los señores y caballeros vieron a su merced, le hicieron reverencia. La historia de que Enrique llamó a Ana la yegua de Flandes es un mito. Enrique era, en general, cortés con las mujeres y no insultaba atrozmente a una dama de noble cuna, pero es un hecho que él no se sentía físicamente atraído por Ana y, teniendo en mente su deseo de tener más hijos, inmediatamente consultó a Thomas Cromwell sobre cómo podría evitar concluir el enlace. «Si hubiera sabido cómo era Ana», dijo enfurecido, «nunca la habría dejado poner un pie en su territorio, ¿qué remedio podría encontrar su ministro?». Pero Cromwell no tenía solución. Trató de persuadir a Enrique de que Ana tenía un aire de reina. El rey no podía señalar nada específico sobre ella que estuviera mal, ella era buena y cortés, admitió, pero nada tan justa como se le había informado. Ya dije que no parece que haya acusado a Hans Holbein de tergiversar a Ana en su retrato. Simplemente era algo de ella que no le gustaba. Lo más probable es que fuera su fracaso inicial en dejarse impresionar por él como hombre antes de saber que era rey. El consejo de Enrique se dispuso a buscar una ruta de escape. Se volvió a mencionar el antiguo compromiso de Ana con Francisco de Lorena. Los embajadores que habían acompañado a la princesa no parecían pensar que el asunto fuera muy importante. Obviamente no sabían que Enrique estaba buscando una salida. Le aseguraron que el precontrato había sido cancelado formalmente y, el 5 de enero, el día antes de la celebración de la boda, se comprometieron a enviarle copias notariadas de la disolución y la dispensa correspondiente en un plazo de 3 meses. Mientras tanto, el sábado 3 de enero de 1540, Ana había sido recibida formalmente en el país en un gran espectáculo en Blackheath. A su llegada, fue recibida por las grandes damas del reino, encabezadas por la nuera de Enrique, Mary, duquesa de Richmond, y sus sobrinas, Frances Brandon, la marquesa de Dorset, y su sobrina, Lady Margaret Douglas. Ana se retiró a una tienda de campaña para cambiarse de ropa y participar en un banquete. Informada de su llegada, la cabalgata del rey salió a su encuentro. Precedido por sus trompetistas, estaba formado por su consejo, sus abogados y los caballeros de su cámara privada. Luego vinieron los barones, obispos, condes y duques. Le siguió el marqués de Dorset, empuñando la espada, y el propio rey directamente detrás de él. A ambos lados de la ruta del rey, sus caballeros pensionados estaban alineados para que el monarca pasara entre ellos antes de encontrarse cara a cara con Ana. El embajador francés, Charles de Marillac, describió a Ana en esta ocasión. Marillac nunca fue alguien que repartiera cumplidos, y su visión de Ana era moderada.
Ella no era tan guapa como se decía, era alta y delgada, aparentaba unos 30 años y tenía un aire de firmeza y gravedad que, pensó, contrarrestaba parcialmente su falta de belleza. El rey abrazó a su nueva esposa y esta última le agradeció cortésmente, ya que había aprendido a hablar inglés. En lo que respecta a la multitud, no había nada malo, y Ana fue elogiada por su comportamiento majestuoso y sus modales corteses. Enrique también se comportó de la mejor manera. Ambos vestidos con telas doradas, cabalgaron uno al lado del otro hasta Greenwich, donde él personalmente la condujo a los aposentos de la reina. 3 días después, se casaron allí en el armario de la reina. Enrique había sido persuadido, a regañadientes, de que debía proseguir con los arreglos. «Mi señor», le dijo a Cromwell. «Si no fuera para satisfacer al mundo y a mi reino, no haría lo que debo hacer hoy por ninguna cosa terrenal. Si no fuese que hubiera llegado tan lejos en mi reino, y los grandes preparativos y el estado que mi pueblo ha hecho para ella, y por temor a causar un alboroto en el mundo y llevar a su hermano a los brazos del emperador y el rey francés, ahora no me casaría con ella. Pero ahora ya estoy demasiado lejos en el asunto, y por eso lo lamento». El empujón final para Enrique fue la noticia de que el emperador y el rey francés se habían reunido recientemente y su improbable alianza parecía firme. La boda tuvo lugar por la mañana. Enrique estaba vestido resplandecientemente con un vestido de tela dorada, con bordados plateados y bandas de piel oscura. Su abrigo era de raso carmesí adornado con diamantes y colgaba de su cuello una de sus grandes cadenas de oro. El traje de Ana era igualmente magnífico, aunque al estilo alemán que sus nuevos súbditos consideraban tan poco favorecedor. Ella también vestía un manto dorado con flores bordadas y su cabello suelto estaba adornado con una corona. 2 de los nobles de su hermano la acompañaron y uno, el conde de Oberstien, la delató. El arzobispo Cranmer realizó el servicio y Enrique colocó un anillo en el dedo de su ahora esposa, grabado con las palabras, «Dios me cuide y conserve». Después de las nupcias, se ofreció misa en el armario del rey. La novia y el novio se retiraron por separado para ponerse trajes más espléndidos. Enrique se puso un vestido de tejido y terciopelo carmesí, y Ana se puso otro vestido de estilo alemán, con mangas amplias por encima del codo. El día transcurrió con una comida elaborada, otro servicio religioso y una mascarada, pero, finalmente, llegó el momento de que la pareja consumara su unión. Con una gran inspiración, Enrique entró en el dormitorio, donde Ana lo esperaba, preparada por sus damas para recibir las atenciones de su marido corpulento, enfermizo y ya no tan joven. Enrique dio demasiada información sobre los acontecimientos posteriores. Él sintió sus pechos y su vientre y encontró que los primeros estaban tan flojos y otras partes de su cuerpo estaban en tal forma que dudó si ella era, en verdad, una doncella. De hecho, él nunca podría, en su compañía, ser provocado e inducido a conocerla carnalmente. Enrique intentó valientemente durante algunas semanas superar su incapacidad para desempeñar sus funciones maritales. Iba todas las noches a la cámara de su reina, pero a mediados de febrero todavía decía que ella era tan virgen como la había encontrado. Enrique declaró que nada de esto era culpa suya. Su médico aseguró a todos que el rey había dado pruebas de que todavía era capaz de realizar el acto conyugal. Todo fue culpa de Ana, algo andaba mal en el matrimonio. O ella no era virgen o había un impedimento para el matrimonio. Las nuevas damas de honor de Ana sentían curiosidad por el estado del matrimonio real. Aparentemente, ellas preguntaron a su señora si era probable que quedara embarazada en el corto plazo. Ana respondió que el rey la besaba por la mañana y por la noche, presumiblemente. «Cuando llega a la cama, me besa, me toma de la mano y me dice, buenas noches, cariño. Y por la mañana me besa y me dice, adiós, querida». Lady Rutland respondió. «Señora, debe haber más que esto, o pasará mucho tiempo antes de que tengamos al duque de York que todo este reino más desea».
Esta conversación se ha tomado como un indicador de la inocencia de Ana, pero supera toda creencia de que, por estricta que fuera su educación, ella podría haber cumplido 24 años y haber sido enviada a ser esposa de un rey sin más información sobre el sexo marital que eso. La era Tudor no fue la reprimida era victoriana. Su respuesta fue, presumiblemente, para cerrar la conversación. No podía sugerir que Enrique tuviera ningún tipo de culpa, así que tuvo que fingir que todo estaba en orden. A pesar de las dificultades en el dormitorio real, Ana tenía todo el esplendor y la posición de sus predecesoras. El 11 de enero compareció ante la corte, vestida a la moda de su nuevo país, con una capucha francesa en lugar de un vestido de estilo alemán. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que su nuevo estilo le sentaba bien, aunque no causó mucha impresión en su marido. Su casa estaba compuesta por unas 126 personas y se le permitió conservar a algunos de sus asistentes de su ducado natal, algo que no siempre se permitía a las reinas extranjeras. La acompañaron desde Cleves su médico, el doctor Cornelius, su dama de honor, la señora Love, así como su cocinera y su lacayo. El tratado matrimonial original le había dado a Ana una dote, sus ingresos durante su viudez de 20.000 florines por año si permanecía en Inglaterra y 15.000 florines si decidiera regresar a Cleves. Si el heredero del rey así lo deseaba, esta última disposición podría ser comprada por 150.000 florines. De manera similar, si Guillermo y Sibila morían sin herederos, los derechos de Ana a suceder en los ducados de Cleves estaban asegurados o, si Sibila heredaba, su marido, Juan Federico, pagaría a Ana y a Amelia una suma global. Su unión, es decir, las tierras que ella poseería como reina, se confirmó dos días después de la boda. Se concedieron propiedades por valor de más de 4.300 marcos y 7 chelines, incluidas muchas estancias que alguna vez pertenecieron a casas religiosas. Pero a pesar de que Ana fue tratada con toda la ceremonia y el respeto que se le debía como esposa, Enrique dudó en seguir adelante con los planes de su coronación. Originalmente programada para el domingo de Pentecostés de 1540, siendo el 16 de mayo de ese año. Sin embargo, se procedió a la entrada estatal en Londres, que tuvo lugar el 4 de febrero. Ana y Enrique fueron remados río arriba desde Greenwich hasta Westminster, en un convoy de barcazas. Primero, la barca que contenía la casa de Enrique, luego la barcaza de este último, seguida por Ana en su propia barcaza de reina. Después de ella vinieron tres barcos más, los que contenían a sus damas y a sus oficiales superiores, y luego el del alcalde y el concejal de Londres. Detrás estaban las barcazas de 10 de los gremios más importantes de la ciudad, cubiertas con telas y símbolos que indicaban el oficio, la del gremio de mercaderes estaba colgada con telas de oro. Cuando la flotilla pasó por la Torre de Londres, se disparó una salva de armas y la multitud vitoreó a la nueva reina. Cuando el grupo real llegó a Westminster, los reyes caminaron desde los escalones del agua hasta el palacio de Whitehall. Unos días más tarde, enviaron al doctor Botton a Cleves para asegurarle a la familia de Ana la satisfacción de la pareja. No se pudo filtrar ninguna palabra sobre el descontento de Enrique, para no socavar todo el propósito político del partido. A Botton, sin embargo, pronto le preocupó que la alianza no fuera tan ventajosa como se esperaba. El duque Guillermo había decidido, a pesar del consejo de sus hombres de confianza, reunirse personalmente con el emperador para resolver la cuestión de Güeldres. El hermano del emperador, Fernando, rey de Romanos, se había ofrecido a mediar. El doctor Botton señaló que tal curso de acción podría llevar a Enrique a temer que no se pudiera confiar en el duque. El esperado acercamiento con Carlos no se materializó. Guillermo regresó a casa decepcionado por sus esperanzas de que el emperador confirmara su derecho a Güeldres. En marzo, Enrique se había convencido a sí mismo de que sus dificultades en el dormitorio se debían a que su yo interior, por decirlo cortésmente, sabía que su matrimonio con Ana no era válido. En verdad, ella no debía haber sido libre para casarse, ya que aún estaba comprometida con Francisco de Lorena. Enrique dio instrucciones a su consejo para que investigara. «El obstáculo no se me quitará de la cabeza», les informó.
Reacio a crear un revuelo en las relaciones internacionales, el Consejo discutió el asunto y luego sugirió al rey que, aunque volverían a investigar el compromiso anterior de Ana, tal vez la no consumación podría constituir un mejor motivo para la anulación. Mientras el Consejo buscaba una ruta de escape para Enrique, él se consolaba con un coqueteo con la señorita Catalina Howard, quien había sido nombrada una de las damas de honor de Ana. Catalina era prima de la difunta reina Ana Bolena y sobrina del duque de Norfolk. Si bien Ana no era de ninguna manera luterana, su asociación con los estados luteranos de la Liga Esmalcalda la hizo sospechosa a los ojos de conservadores religiosos como Norfolk y su aliado, el obispo Stephen Gardner de Winchester. No pasó mucho tiempo antes de que el duque y el obispo alentaran el nuevo romance de Enrique, con la esperanza de desplazar a Ana por la dócil Catalina. A pesar de los recelos de Enrique, Ana estuvo a su lado durante la mayor parte de abril y celebraron la Pascua juntos. En mayo, ella todavía estaba firmemente en su posición regia. Por primera vez en varios años se celebró un torneo del 1 de mayo, que constaba de 5 días de justas y banquetes, y el público en general fue admitido en Durham House. Enrique, siempre deseoso de mostrarse ante su pueblo en circunstancias halagadoras, presidió la entrega de premios. Cromwell observó a la pareja real y llegó a la conclusión de que el matrimonio estaba condenado al fracaso. Le confió a Sir Thomas Wriothesley que al rey no le agrada la reina, ni nunca lo ha hecho desde el principio. Creo, sin duda, que será una doncella tan buena para él como lo fue cuando vino a Inglaterra. Thomas Wriothesley, preocupado, instó a Cromwell a encontrar una manera de liberar al pobre monarca de su tormento. Ambos hombres estaban preocupados por sus propias posiciones. Ellos habían instado al rey a que se casara con Cleves y sabían que era poco probable que él los perdonara si seguía así por mucho más tiempo. Por el amor de Dios, piensa en un alivio para el rey, o ambos seremos culpados por ello. En la siguiente reunión del consejo, Wriothesley repitió sus insistencias a sus colegas, quienes estuvieron de acuerdo en que debían encontrar una solución. Ana era muy consciente de que algo andaba profundamente mal. Enrique ya ni siquiera intentaba consumar su unión y ya no era tan agradable y cortés como antes, mientras que su cortejo de Catalina Howard era ya descarado. Ana respondió mal, lo cual no es sorprendente, dado que probablemente sufría una mezcla de miedo, humillación y decepción. El rey continuó sus quejas ante Cromwell. La reina incluso, dijo Enrique, se puso obstinada en una conversación que la pareja había tenido sobre su hija María. Cromwell la instó a volverse más agradable, pero Ana, aunque estaba dispuesta, era incapaz de crear atracción física donde no existía, y el ministro tampoco pudo reavivar la confianza de Enrique en él. Sus enemigos, al ver que el rey lo culpaba, al menos en parte, por el desastre matrimonial, especialmente una vez que la alianza entre el imperio y Francia, el motivo principal del matrimonio, se desvaneció, se abalanzaron sobre él. El 10 de junio, Cromwell fue arrestado cuando llegaba a una reunión del consejo. Enrique implementó ahora su plan para la anulación de su matrimonio con Ana. Todo comenzó cuando la enviaron a Richmond el 24 de junio, con la explicación de que la peste en Londres representaba un riesgo para su salud. Dado el notorio temor de Enrique a la enfermedad, si hubiera habido algo de verdad en la historia, él mismo habría abandonado Londres, pero no lo hizo. Ahora era un secreto a voces que estaba cortejando a la señorita Howard y cenaba regularmente en la casa de la duquesa viuda de Norfolk, en Lambeth. Ana también estaba al tanto de los rumores. Llamó al embajador de su hermano para quejarse del trato recibido. El diplomático trató de tranquilizarla, pero ella respondió que creía que estaba a punto de ser abandonada, como lo había sido Catalina de Aragón, y reemplazada, tal como lo había sido esa reina, por su propia dama de honor. El 29 de junio, Cromwell fue condenado por traición por el Parlamento, prescindiendo de la necesidad de un juicio. En un intento por volver a congraciarse con su ingrato amo, Cromwell explicó todas las circunstancias de la incapacidad del rey para consumar su matrimonio, y la certeza de este último de que esto era un síntoma de la ilegalidad innata del matrimonio.
En el fondo, los ministros de Enrique habían estado buscando más pruebas sobre el compromiso de Lorena. Los únicos documentos que Cleves había presentado para demostrar que ese contrato se había roto correctamente no eran convincentes. Consistían únicamente en un documento notariado que databa de 1535, en el que el predecesor de Guillermo como duque de Guelders, Carlos de Egmont, había señalado que el matrimonio no iba a seguir adelante. Esta no era una prueba contundente de que el compromiso había sido debidamente terminado. En una nueva atmósfera de acercamiento con Francia, el rey también se acercó al tío de Francisco de Lorena, el cardenal Jean de Lorraine, en busca de información. El 6 de julio, un parlamento debidamente motivado solicitó formalmente al rey una investigación eclesiástica sobre la validez del matrimonio real. La razón, afirmaron, era la preocupación por el precontrato con Lorena, el riesgo de una sucesión en disputa si Enrique y Ana tuvieran hijos. Dado que el precontrato era una cuestión compleja, el parlamento sugirió que el tribunal eclesiástico considerara la opción de la anulación por falta de consumación un motivo de impugnación mucho menos difícil. Enrique, observando que sus únicos deseos eran la gloria de Dios, el bienestar del reino y el triunfo de la verdad, accedió gentilmente a la humilde petición del parlamento. Ana también necesitaba dar su consentimiento, por lo que Enrique envió un mensajero con la información de que le preocupaba la validez de su matrimonio. Ana, sorprendida y preocupada, llamó al embajador de Guillermo, con quien estuvo encerrada durante algún tiempo. Luego habló con su chambelán, el conde de Rutland, utilizando a Guimond Carew como intérprete. Aunque su inglés mejoraba a diario, él no estaba a la altura de la compleja conversación que ahora necesitaba tener. Rutland pensó que ella se tomaba el asunto muy en serio, lo cual no resulta sorprendente, dado lo que sabía sobre los miserables finales de dos de sus predecesoras. Le aseguró las buenas intenciones del rey, que la única preocupación de Enrique era hacer lo que se ajustaba a la ley de Dios y que, para descarga de la conciencia de ambos, deseaba llevar el asunto ante el tribunal eclesiástico. A esto, Ana no respondió de inmediato, pero, después de algunas deliberaciones, dijo que estaba contenta con que aquellos que podían juzgar mejor, es decir, el clero, revisaran el asunto. El embajador de Cleves, Erhard, estaba enojado. Se negó a tolerar la acción de Enrique y rechazó cualquier sugerencia de que debería informarle del consentimiento de Ana a la investigación. Al día siguiente, exigió reunirse con los consejeros del rey, pero el obispo Tunstall de Durham le informó que la investigación tenía como objetivo disipar los temores públicos sobre la validez del matrimonio y que era probable que Enrique y Ana siguieran casados. A pesar de los acontecimientos, el rey no tenía más que sentimientos amistosos y Ana seguiría siendo tratada como reina por el momento. El embajador entonces solicitó una suspensión del procedimiento hasta que se pudieran enviar enviados desde Cleves y Sajonia, pero sus solicitudes fueron rechazadas. El Lord Canciller Thomas Audley, ocupado distanciándose de su antiguo colega caído, visitó a Ana junto con el obispo Gardner. Su objetivo era presionarla para que admitiera que su matrimonio no se había consumado. Molesta, confundida y temerosa, Ana mantuvo su ingenio y se negó a responder, enviando una vez más a buscar al embajador Arst, pero Gardner y Thomas Audley obtuvieron información de las damas de la reina, siendo esta la fuente de la discusión mencionada anteriormente, en la que Ana afirmó pensar que un beso de buenas noches era suficiente para completar un matrimonio. Erhard no tuvo miedo de defender su acusación. Se enfrentó al consejo, quejándose de que Ana había sido interrogada sin ningún apoyo y exigiendo saber si era costumbre que una dama de alta cuna fuera descartada con tanta altivez. Afirmó creer que Enrique no podía haber tenido conocimiento del insulto ofrecido a su esposa. Ana, por supuesto, aunque no hacía mucho que estaba casada, no tenía ninguna duda de que Enrique estaba detrás de las investigaciones y que su objetivo era una anulación que le permitiera casarse con Catalina Howard. Pero incluso mientras el embajador Arst recorría todo Londres buscando cerrar todo el asunto, el clero de Enrique investigaba la validez del matrimonio. Solo un día después el caso fue puesto en manos de un panel de clérigos.
Stephen Gardner, ansioso por ver la espalda de una reina que era vista como un vínculo con los luteranos, expuso el caso de Enrique y, para sorpresa de nadie, el clero reunido confirmó solemnemente que el rey y Ana no estaban en modo alguno vinculados por el matrimonio solemnizado entre ellos. Como nadie había comparecido por Ana y no se escucharon argumentos a favor del enlace, difícilmente se puede decir que el asunto se había ventilado completamente, pero fue un hecho consumado, probablemente antes de que Ana siquiera supiera que la audiencia había tenido lugar. La anulación se concedió por tres motivos: el precontrato entre Ana y Francisco de Lorena, la falta de consentimiento de Enrique para el matrimonio y su no consumación. Ambos fueron declarados libres para volver a casarse, negando en cierto modo el primer motivo. Y cuando los comisionados de Enrique llegaron para informar a Ana de la anulación el 11 de julio, Arst ya la había advertido y había tomado la decisión de que no había nada que pudiera hacer para evitar que el rey se saliera con la suya. Ella no tenía las razones personales o políticas para querer conservar el matrimonio que había tenido Catalina de Aragón años antes y tampoco podía compararse el apoyo de su hermano, si fuera cercano, con el que Catalina había recibido de su sobrino Carlos V. Ana saludó cortésmente a los mensajeros y estos informaron que ella aceptó la noticia con calma, sin alterar su semblante. Confirmó que estaba dispuesta a aceptar el decreto de Enrique en esto, como en todo lo demás. Un informe de que ella se desmayó al contemplar la delegación data de unos 70 años después. Es discutible si Ana estaba más molesta o aliviada por su situación. Al principio, estaba aterrorizada de que, si no le daba a Enrique lo que quería, ella y sus amigos pudieran correr el mismo destino que Ana Bolena o incluso el largo y miserable exilio de Catalina de Aragón. Sin embargo, ella ciertamente no consideraba que su matrimonio fuera inválido y valoraba su posición como reina. Por el contrario, una vez segura de la buena voluntad de Enrique hacia ella, no pudo evitar sentirse aliviada al pensar que ya no tendría que soportar sus intentos de intimar. Ella firmó los documentos que le presentaron frente a una larga lista de testigos, incluido el cuñado de Enrique, Charles Brandon, duque de Suffolk, el conde de Southampton, que era el señor del sello privado, Sir Richard Rich, y Sir Thomas Wriothesley. De su propia casa, los testigos fueron el conde y la condesa de Rutland, Lady Rockford, Lady Edgecombe, Dorothy Wingfield, Anne Jocelyn y Elizabeth Rastall. Ana se sentó a escribirle una carta a Enrique. Es de suponer que ella dictó en alemán y su secretario lo escribió en inglés, por lo que no podemos estar seguros de que quienquiera que fuera el escriba no lo modificó para que sonara más gratificante a los oídos de Enrique. La carta comienza con Ana lamentando su pérdida, diciendo que su amor por su persona más noble es tan grande. Sin embargo, al comprobar el clero competente que su unión no era válida, no pensó más que en aceptar su decreto y ponerse enteramente en sus manos. Ella esperaba que, aunque ya no podía considerarse su esposa, de vez en cuando él pudiera otorgarle el placer de su más noble presencia. Ciertamente es difícil imaginar que su inglés se hubiera desarrollado hasta el punto de ofrecer halagos tan exagerados. Dijo que también se sintió muy reconfortada por la noticia de que Enrique tenía la intención de tratarla como a su hermana. Cerró la carta con tacto con una nueva firma. En lugar de Ana la reina, ella firmó como Ana, la hija de Cleves, una autoidentificación que nadie podría tomar a mal. Enrique, sin duda aliviado de que Ana se fuera tranquilamente, se sintió agradecido. Le envió una carta cortés, confirmando que la consideraría su hermana más querida y que le daría un ingreso anual de unas 4.000 libras esterlinas, un ingreso realmente considerable. Tendría el uso de las casas reales de Richmond, una propiedad importante, construida a principios de siglo por Enrique VII y Bletchingley en Surrey. Ambas propiedades estaban lo suficientemente cerca, continuó Enrique, para poder concederle el deseo de visitar su corte, tal como él mismo la visitaría a ella. De hecho, estaba tan ansioso por confirmar su feliz amistad, que tan pronto como se prorrogara el Parlamento, la vería y hablaría con ella. Mientras tanto, a Ana se le exhortó a estar tranquila y alegre.
Enrique aseguró a sus embajadores en Cleves que, aunque ella había lamentado la anulación debido a su gran amor por él, ahora estaba reconciliada con ella y él estaba ansioso por mantener buenas relaciones con los principitos alemanes. Mostró su buena voluntad formalizando inmediatamente el acuerdo financiero, cuyos detalles fueron entregados a Ana el 12 de julio. Se nos dice que incluso se le dio tiempo para leer los detalles con su intérprete. El acuerdo fue generoso. Además del dinero y las casas, se le concedió una gran cantidad de muebles para el hogar, vajilla y joyas, y se le asignó un rango solo después de las hijas del rey y sus esposas posteriores. Este rango iba a ser apoyado por una extensa familia de oficiales, caballeros y damas. En algún momento, también se le concedió el uso del castillo de Giver, que alguna vez fue el hogar de la infancia de la difunta Ana Bolena. El hecho de que Ana de Cleves todavía estuviera nerviosa por su situación se refleja en su respuesta a la petición de los concejales de que le escribiera a su hermano. Ella se negó a hacerlo, ya que no era costumbre que ella escribiera primero, pero les aseguró que, si Guillermo le escribía, se lo haría saber a Enrique y respondería de una manera que agradara al rey. Suplicó que, si el duque de Sajonia se tomaba mal la anulación, Enrique seguiría siendo bueno con ella, porque ella estaba enteramente a su placer, lo que podríamos leer como, completamente a su merced. Los consejeros de Enrique aconsejaron a este último que no presionaran más a Ana sobre la cuestión de escribirle a su hermano, sugiriéndole que, si la presionaban, Guillermo podría sospechar que el rey inglés no estaba seguro de sus acciones, en cuyo caso Guillermo podría volverse más insolente que si pensara que todo era tan sencillo. El rey, sin embargo, se mostró inflexible. Si Ana no escribía inmediatamente a su hermano confirmando su acuerdo con la anulación, ella bien podría desviarse de su conformidad, sobre todo si el emperador animaba a Guillermo a oponerse. Enrique, a pesar de haber estado casado anteriormente con dos de las mujeres más decididas de la historia de Inglaterra, pensó que Ana podría incumplir su promesa. Según él, la indecisión era la condición inherente de una mujer. La carta de Ana a su hermano Guillermo iría acompañada de una traducción al alemán de su propia carta a Enrique. A cambio, el duque de Suffolk y los demás podrían asegurarle que incluso si Guillermo y sus otros parientes fueran duros, Enrique no la trataría mal. Ana todavía no estaba entusiasmada con la perspectiva de tener que escribirle a su hermano diciéndole que la brillante alianza se había desmoronado porque ella no le agradaba al rey. Sin embargo, le dejaron claro que no tenía otra opción. El generoso acuerdo que recibió Ana dependía de que ella misma permaneciera en Inglaterra. Por lo tanto, voluntariamente o no, Ana le dijo a su hermano que le gustaba su nuevo hogar y que se quedaría. Guillermo, que poco podía hacer para deshacer lo que el rey inglés había hecho, y sin duda temiendo hacer la vida de su hermana materialmente más difícil, tomó el anuncio de la anulación con calma, al menos en público. Dijo que seguiría siendo amigo de Enrique. Aunque hubiera preferido que Ana regresara a casa, confiaba en la buena voluntad del rey hacia ella. Aunque probablemente podemos suponer que en privado sus opiniones eran bastante más abiertas. Habiendo hecho todo lo que se le pidió, Ana hizo su propio gesto final. Le devolvió su anillo de bodas a Enrique con la petición de que lo rompiera, como algo sin significado ni valor. Las cortes de Europa quedaron asombradas por la última escapada matrimonial del rey de Inglaterra. El emperador no podía entender cuáles eran los motivos de anulación. Francisco I de Francia no pudo al principio creer la noticia y tuvo que comprobar que la historia realmente se relacionaba con la reina que ahora es. Mientras que Martín Lutero exclamó que el señor Enrique quiere ser Dios y hacer lo que le plazca. Ana había tenido razón al anticipar que su cuñado, Juan Federico, podría reaccionar mal ante el insulto a su familia extendida. La Liga Esmalcalda, que él dirigía, rompió la alianza con Inglaterra. Sin embargo, había una considerable simpatía por ella, tanto en casa como en el extranjero. Su paciencia bajo la aflicción fue admirada, y la rápida transferencia de la mano de Enrique, aunque no de su corazón, que ella nunca había sostenido, de Ana a Catalina Howard fue vista con cierta desaprobación. Enrique tuvo la gentileza de informar a Ana de su rápido quinto matrimonio y, dejando atrás la vergüenza de su relación fallida, los dos comenzaron a llevarse bien.
La casa que Ana mantuvo como reina fue despedida y se nombraron nuevos oficiales y damas, entre ellos Catherine Bassett, hija de Lady Lao. Guimond Cariou, que había sido su intérprete, y su esposa, Martha Danny, la hermana del caballero de Enrique, Sir Anthony Danny, permanecieron al servicio de la princesa, pero pronto se quejó ante el consejo de que Ana le pagaba menos de lo que le había pagado al señor Orsay, su antecesor en el cargo actual. Tuvo suerte de que le pagaran, ya que Ana pronto descubrió que él estaba informando al consejo sobre sus acciones, en particular, que planeaba escribirle a su hermano sin que el consejo aprobara primero la carta. Ana nunca perdió la oportunidad de demostrarle a Enrique que estaba completamente reconciliada con la nueva situación. Se mostró alegre durante todo el verano y lucía vestidos nuevos cada día, según informó el embajador francés. No se podía decir si ella estaba actuando sabiamente o si realmente no era consciente de la humillación de su situación. En el año nuevo de 1541, fue invitada a Hampton Court, donde trató a Catalina Howard con un nivel de respeto y ceremonia que rayaba en la ironía. Enrique, sin embargo, estaba encantado, y Catalina también se alegró de saber que su antigua señora no guardaba ningún resentimiento. Los tres cenaron juntos y, después de que el rey se retiró a sus aposentos, las damas bailaron. Enrique le mostró tanto favor a Ana que, dado que el deseo era el padre del pensamiento, algunos comentaristas especularon que tenía la intención de recuperarla. Incluso la reina Catalina Howard se enteró de los rumores. Enrique amablemente le informó que no tenía nada de qué preocuparse, incluso si tuviera que elegir otra esposa, él no elegiría a Ana. Solo se puede adivinar el nivel de comodidad que Catalina obtuvo de esto. En el otoño de 1541, corrió por Londres el rumor de que Ana había dado a luz a un bebé, engendrado por Enrique durante las fiestas de Año Nuevo. La primera reacción del rey fue estar furioso porque ninguno de los miembros de la casa de Ana le había informado de un acontecimiento tan escandaloso. Sus damas, Dorothy Wainfield y Jane Ratzé, fueron interrogadas de cerca por el consejo. Negaron indignadas que su señora hubiera tenido un hijo. Por supuesto, Enrique se alegró de que se refutara el rumor. Tal vez no se habría sentido tan satisfecho con las damas si hubiera oído que, ahora que la reina Catalina estaba en desgracia por su vida supuestamente impura, Ratzay y Wingfield esperaban que él regresara con Ana. El embajador Arst, y quizás la propia Ana, también tenían la esperanza de que Enrique la aceptara de regreso. Es posible que nadie le hubiera dicho a Ana que el rey la encontraba físicamente repugnante y que no se le ocurriría volver a casarse con ella. No es una verdad que mucha gente estaría dispuesta a revelarle a alguien. Ana bien podría haber creído que la anulación se había producido porque el rey realmente tenía dudas sobre el matrimonio o incluso que prefería a Catalina Howard, sin saber que sentía una aversión positiva hacia ella. Ciertamente Ana estaba feliz de que Arst explorara la posibilidad de una reconciliación. Al negarse de mal gusto a retrasar hasta que el despido de Catalina Howard fuera definitivo, a finales de noviembre, el embajador de Cleves, Olis Leger, pidió tanto al conde de Southampton como al arzobispo Cranmer que alentaran al rey a restaurar a Ana como su reina. Ambas cartas fueron enviadas directamente a Enrique y sus consejeros se negaron a involucrarse. Nadie quería verse involucrado en los asuntos matrimoniales del monarca Barba Azul. Ya habían despedido al cardenal Thomas Wolsey y a Thomas Cromwell por haberse visto involucrados en los enredos de alcoba del rey. Incluso se pidió al embajador francés, Charles de Marillac, que promoviera la causa de Ana. Pero el francés respondió que podría ser más apropiado esperar hasta que se determinara el destino de Catalina Howard antes de intentar reinstalar a la princesa. Marillac no creía que la propia Ana estuviera detrás de las peticiones de los embajadores de Cleves. Ella era, según le escribió a su señor en Francia, demasiado circunspecta como para hacer o decir otra cosa que no fuera que estaba perfectamente contenta de hacer lo que Enrique deseara. De regreso a Cleves, Guillermo, consciente de que, aunque Enrique había reiterado sus sentimientos de amistad, era poco probable que pudiera contar con la ayuda de su antiguo cuñado contra Carlos V, así que consolidó una nueva alianza con Francisco, simbolizada por el matrimonio con la sobrina del rey, Juana de Albret, de 14 años y heredera del reino de Navarra. Juana era demasiado joven para completar el matrimonio,
por lo que Guillermo regresó a Clèves. Poco después, él y el rey francés declararon la guerra abierta al emperador. Después de un periodo inicial de éxito, durante el cual ambos pidieron ayuda a Enrique, que fue rechazada, ellos fueron a su vez rechazados por el emperador. El inglés, siempre inclinado al lado imperial, firmó un nuevo tratado con Carlos, con miras a una invasión combinada de Francia. Y cualquier esperanza que Ana hubiera tenido de recuperar el papel de reina de Inglaterra se desvaneció en julio de 1543, cuando Enrique se casó con Catalina Parr. Una vez más, Enrique tuvo la gentileza de visitarla en Richmond y darle la noticia él mismo. Ana se tomó esto como algo personal y se quejó de que Catalina no era tan guapa como ella, afirmación que ninguno de los embajadores que informaron sobre ello lo negó. La humillación del matrimonio de Enrique con Catalina Parr fue tan grande que el embajador imperial, Eustace Chapuis, informó que Ana quería regresar a Clèves. Por muy generoso que hubiera sido el acuerdo de Enrique con ella, ella tenía que afrontar la realidad de que nunca volvería a casarse con el rey y que no había perspectivas de que se casara con nadie más. Además de la humillación personal, las noticias que Ana recibía de Clèves no eran buenas. Carlos V, animado por el éxito contra sus enemigos durante el verano de 1543, avanzó hacia los propios territorios de Guillermo. La madre de Ana, cuya salud se vio afectada por la invasión de su propio ducado de Hulichberg, murió el 29 de agosto y, al cabo de una semana, Guillermo se vio obligado a aceptar el Tratado de Venlo. Güeldres fue confiscada y llevada a los feudos personales de Carlos en los Países Bajos y Guillermo tuvo que aceptar ayudar al emperador a reprimir la reforma. No pudo haber ayudado al estado emocional de Ana saber que su hermano había reaccionado tan mal ante la muerte de su madre que se había peleado en voz alta, no solo con sus consejeros, sino también con el embajador francés, culpando a Francisco de traicionarlo. Al cabo de 3 años, el duque abandonó su matrimonio con Juana de Navarra y se casó con la sobrina de Carlos, la archiduquesa María de Austria. Curiosamente, de este matrimonio descienden casi todas las cabezas coronadas modernas de Europa, incluida la difunta reina Isabel II. Se sabe que el regalo de bodas de Ana a la pareja consistió en 2 caballos y 2 correas de galgos. Con Enrique casado con su sexta reina, la vida de Ana se convirtió en una rutina agradable. Estaba en excelentes términos con su anterior marido y logró superar su resentimiento hacia la nueva reina hasta el punto de que fue bienvenida en la corte, incluso asistiendo a una recepción para el almirante de Francia. También desarrolló su amistad con sus 2 hijastras. Ana y María tenían más o menos la misma edad, mientras que Isabel era considerablemente más joven. Por su parte, el príncipe Eduardo no estaba a menudo en la corte, ya que lo mantenían a salvo en el campo, lejos de cualquier posibilidad de infección. Durante estos años, Enrique hizo frecuentes obsequios de dinero a Ana y a su casa, que complementaron sus cómodos ingresos, aunque la inflación estaba devorando la economía inglesa. Pero en enero de 1547, esta agradable rutina dio un vuelco cuando Enrique murió. Probablemente Ana fue informada el 30 de enero, después de que el tío del nuevo rey, Edward Seymour, tomara el control de los resortes del poder, más desafiando que apoyando la propia voluntad de Enrique. Poco después, el ahora rey Eduardo VI, de 9 años, pensó que su otrora madrastra podría ser una esposa adecuada para su tío menor, Sir Thomas Seymour. Pero incluso en ese caso prefirieron a Catalina Parr como partido para el almirante. Ana era un lujo bastante caro para el gobierno Tudor. También se debía pagar la dote de la reina viuda y el tesoro estaba casi vacío. En abril de 1547, se dio cuenta de que sus ingresos no estaban a la par de sus gastos y Ana solicitó al consejo un aumento de su asignación. No dispuesto a romper una promesa hecha a la hermana de un gobernante extranjero y tal vez deseoso de tender puentes con los protestantes de Alemania, el consejo estuvo de acuerdo. Pero no todo fue fácil desde el punto de vista financiero. El consejo le exigió que alquilara Bletchingley a Sir Thomas Coburn, uno de los caballeros de la cámara privada del rey.
A cambio, se le permitiría el uso de Penshurst Place, cerca de su otra propiedad en Hever. También parece que Ana tenía gustos bastante extravagantes. La lista detallada de requisitos que ella envió a Kawarden para preparar una visita que pretendía hacer al lugar indica que sentía que su condición de hermana del difunto rey debía mantenerse. Ese verano, Ana tuvo más malas noticias. El emperador Carlos estaba en pie de guerra contra la Liga Esmalcalda. La Liga fue derrotada rotundamente en la batalla de Muyberg el 24 de abril, y Carlos capturó al cuñado de Ana, Juan Federico de Sajonia, mientras su hermana Sibila mantenía la resistencia en Wittenberg. A cambio de su vida, Juan Federico renunció a su electorado de Sajonia en favor de su pariente, Mauricio, y ordenó a Sibila que entregara Wittenberg. Angustiada por esta noticia, Ana pidió al consejo que interviniera ante el emperador para liberar a su cuñado. Como los nuevos gobernantes de Inglaterra eran de inclinación claramente protestante, esta solicitud estaba en consonancia con sus propias políticas y aceptaron escribir tal y como lo pidió Ana. Carlos no se dio cuenta. Nunca había respondido más que de labios para afuera a las solicitudes del rey Enrique, por lo que ciertamente no iba a exponerse a un gobierno de regencia protestante. Más tarde, Mauricio cambió de bando y Juan Federico de Sajonia fue liberado, aunque no recuperó sus territorios. También hubo más ataques a las propiedades de Ana por parte del consejo. En 1548, se vio obligada a entregar Richmond, que el rey y su consejo se indignaron al descubrir que se encontraba en un estado de conservación espantoso. Ana no consideraba que el mantenimiento de los palacios, en los que solo tenía un interés vitalicio, fuera su responsabilidad. En 1552, ella se vio obligada a cambiar Visan por Westhorpe Hall, que alguna vez fue el hogar de María Tudor, la reina de Francia. Aunque hubiera preferido quedarse con Visan, Ana no tuvo otra alternativa que aceptar, había hecho todos los arreglos y esperaba recibir la confirmación de la concesión de Westhorpe Hall cuando el asunto se retrasó. Aparentemente porque su hijastra, María, había pedido esa propiedad. Su ubicación en Safe que encajaba bien con las otras propiedades de María en East Anglia. Ana le escribió a la princesa, informándole hasta dónde había tenido que llegar con referencia a Westhorpe Hall, asumiendo, al menos para los propósitos de la carta, que María no sabía que se suponía que Ana lo tenía, y preguntándole sus intenciones. Afirmó que no deseaba discutir sobre el asunto. No existe ningún registro de la respuesta de María, pero como Ana era propietaria de Westhorpe en 1556, podemos suponer que el asunto salió como ella deseaba. Sin embargo, su incapacidad para administrar sus finanzas llevó a Ana a presentar nuevas peticiones al consejo para obtener fondos adicionales y también a plantear un regreso a Cleves, donde se le pagaría su asignación. El consejo devolvió buenas palabras, pero evadió cualquier ayuda financiera adicional, no sin razón, dado el lamentable estado de las finanzas del país, aunque eso no impidió que los consejeros metieran sus propios hocicos en el abrevadero real. Entonces, en julio de 1553 el rey Eduardo VI murió, con solo 15 años. El intento de sacar a María de la sucesión en favor de su prima protestante, Lady Jane Grey, fracasó, probablemente para alivio de Ana, quien, a pesar de los contratiempos sobre la propiedad de Westhorpe Hall, había mantenido su amistad con María. Como Eduardo VI no estaba casado, no había para las damas el mismo nivel de vida social en la corte que el que existía en los días de Enrique VIII. Con la ascensión de María I, eso cambió y Ana participó inmediatamente en la ceremonia de ascensión. El 30 de septiembre, ella viajó en un carruaje cubierto de plata directamente detrás de María a la procesión de coronación. Su compañera de carruaje era su otra hijastra, Isabel. Se dice que ambas vestían túnicas de terciopelo carmesí. Al día siguiente, Ana cenó en la mesa de María, después de la coronación, nuevamente junto a Isabel. Incluso a la prima de María, Lady Margaret Douglas, a quien la reina tenía especial cariño, no se le concedió este honor. Durante el reinado de Eduardo, una forma de religión protestante se había vuelto obligatoria. María siempre se había negado a conformarse, pero no hay evidencia de que Ana hubiera hecho algo más que obedecer la ley.
Ahora María devolvió el país al catolicismo y Ana se conformó nuevamente. No hay información sobre sus propias opiniones religiosas. Probablemente, como la mayoría de la gente, ella tenía preferencia por un camino u otro, pero ninguna inclinación a ser mártir. Su madre había sido una católica conservadora, pero su hermana Sibila era considerada una figura destacada en el mundo luterano. Poco después de la ascensión de María I, Ana presentó una solicitud al gobierno para que su matrimonio con Enrique VIII fuera reconocido como válido. Si lo fuera, se cumplirían los términos del tratado matrimonial original, lo que le permitiría regresar a casa, algo que al parecer ella anhelaba hacer, con el estatus y la riqueza de una reina viuda. Pero el acuerdo de anulación le impedía específicamente regresar a casa. La forma en la que habría respondido el consejo a la petición a largo plazo es un misterio intrigante. Al poco tiempo, todo el gobierno estaba preocupado por la cuestión del matrimonio español de la reina y no tenía tiempo para los asuntos de Ana. Esta última sintió que su relación con su hijastra era lo suficientemente buena como para unirse al coro de voces que aconsejaban a la reina sobre su matrimonio. Su candidato preferido, por recomendación de su hermano, era el archiduque Fernando de Austria, hermano de la esposa de Guillermo e hijo del primo de María, el rey de los romanos. La reina María, sin embargo, tenía otras ideas y eligió a otro primo, Felipe de España, hijo del emperador Carlos. Esto llevó a la rebelión de Thomas Wyatt, cuyo propósito declarado era impedir el matrimonio entre María y Felipe, pero que pudo haber tenido otro propósito, reemplazar a María por Isabel, que se casaría con Edward Courtney, un descendiente de una rama de la familia real. El rey francés, Enrique II, tenía un odio implacable hacia todo lo español y había apoyado con entusiasmo el intento de 1553 de impedir que María alcanzara el trono. Ciertamente estaba brindando apoyo moral, si no financiero o militar, al levantamiento. María, al parecer, creía que Ana también estaba trabajando en su contra. La reina le dijo al embajador imperial, Simón Renard, que el duque Guillermo le había pedido a Enrique de Francia que apoyara la rebelión, tal vez porque Ana le había pedido a su hermano que usara su influencia. Pero es poco probable que la princesa hubiera conspirado para derrocar a María, a favor de Isabel, por algún motivo personal. No hay nada que sugiera que las dos mujeres se hubieran peleado. La idea planteada por el embajador Renard de que Ana quería venganza por su repudio por parte de Enrique VIII parece descabellada. Ni María ni Isabel fueron responsables en modo alguno. Un motivo más probable sería un deseo general de Clebes de socavar al emperador, que la lealtad de Ana a su hermano podría haberla llevado a apoyar. La otra posibilidad podría ser que la religión de Ana se hubiera inclinado hacia el protestantismo, al igual que la de Isabel. Mientras tanto, el inquilino de Ana en Bletchingly, Thomas Cowarden, fue arrestado. Se descubrió que la casa contenía 17 carros llenos de armas, un alijo que sería difícil de explicar a un gobierno sospechoso y paranoico. No hay evidencia de que Ana haya sido interrogada alguna vez en relación con la rebelión de Thomas Wyatt. El 3 de abril, tras la derrota del complot, Guillermo envió un cortés mensaje de felicitación a María. La primavera de 1554 fue una época difícil para Ana. Ella recibió noticias de la muerte de su hermana Sibila y Juan Federico de Sajonia y había perdido la amistad de la reina inglesa. La insatisfacción por la posible implicación de Ana en la anterior rebelión puede haber disuadido a María de reabrir la cuestión de la validez del matrimonio de Ana y el difunto Enrique VIII. Si Ana iba a causar problemas, estaría mejor en Inglaterra, bajo la mirada de María, que en Clebes, con una buena dote. La persistente sospecha hacia su otrora madrastra también puede ser la razón por la que María no invitó a Ana a su boda con Felipe, que tuvo lugar en Winchester en julio de 1554. Ana escribió sus felicitaciones y pidió permiso para visitar a la reina y al nuevo rey, pero no hay evidencia de que María la haya invitado a asistir nuevamente a la corte. Su marido le había dado a Ana un buen ingreso, pero ya vimos que ella luchaba por mantenerse en el estilo al que rápidamente se acostumbró. Enrique VIII, que era de naturaleza generosa, le dio dinero adicional, pero durante el reinado siguiente, ella se endeudó considerablemente.
Probablemente a esto no ayudó la presencia de su primo, el conde von Waldeck, y sus 8 sirvientes, que vinieron para quedarse y nunca se fueron. El gobierno del rey Eduardo había nombrado a un nuevo funcionario de la casa de Ana como contador, es decir, responsable de la gestión financiera. Era un compañero de Cleves, un hombre llamado Lasper Brockhaus. Pero desafortunadamente, sus esfuerzos por reducir los gastos del hogar provocaron una ruptura con el conde von Waldeck. Este último se quejó ante Guillermo, quien, en lugar de aceptar el apoyo de Ana a Brockhaus y su esposa como prueba del valor del funcionario, trató de persuadirla para que lo despidiera. En 1556, el asunto había llegado a tal punto que Guillermo escribió a la reina María pidiéndole que interviniera. Estaba particularmente preocupado, dijo, por la influencia de la esposa de Brockhaus, Gertrudis, a quien acusó de tener un efecto negativo en la vida y salud mental de Ana. Pero esta se negó a despedir a la pareja. La anterior antipatía de Guillermo hacia Felipe de España se había calmado hasta el punto de que se acercó a él para persuadir a María de que ignorara a Ana. Felipe, quizás deseoso de mantener feliz a Cleves sin ningún inconveniente para él, estuvo de acuerdo y escribió al consejo inglés. El consejo interrogó a Brockhaus y a otras 3 personas, con el resultado de que al contador y a su esposa se les dio 6 semanas para abandonar Inglaterra. Otro de los sirvientes de Ana provocó más discusiones. Florencio de Diaceto, que había venido con ella desde Cleves y todavía estaba con ella en 1553. Durante el reinado de Eduardo VI, Florencio había emprendido una embajada ante el rey de Dinamarca en nombre del gobierno y estaba todavía en el extranjero cuando María accedió al trono. Regresó en la primavera de 1554 y registraron sus maletas, aunque no se sabe por qué se sospechaba de él. Tal vez, dado que Dinamarca se había unido a las filas de los estados luteranos, se sospechaba que había traído libros prohibidos. Fue despedido y se le negó el reembolso de los gastos efectuados en Dinamarca. También se produjeron otras discusiones menores. Se le pidió a Ana que entregara Westhorpe Hall, la propiedad que le habían concedido anteriormente, a pesar de que María la quería. Ella se negó a renunciar a la casa, a menos que pudiera quedarse con la propiedad real en Guildford. Como no sabemos si Ana viajó alguna vez a Suffolk para ver a Westhorpe, es difícil saber si su renuencia a renunciar se basó en un gusto personal por el lugar o en la determinación de conservar lo que pensaba que era suyo. Cuando su salud empezó a deteriorarse, María le permitió vivir en Chelsea Old Manor, donde también había vivido la última esposa de Enrique, Catalina Parr, después de su nuevo matrimonio. En el verano de 1557, Ana tenía problemas de salud, pero aún era lo suficientemente dueña de sí misma como para redactar su testamento el 12 de julio en su casa de Chelsea. Como era costumbre, legó su alma a la Santísima Trinidad y luego pidió que María saldara sus deudas. También pidió que sus concesiones de tierras, que cesarían a su muerte, se mantuvieran según su testamento hasta el siguiente día de San Miguel, 29 de septiembre. El testamento hacía legados detallados a toda su servidumbre y ella especificaba artículos de joyería para su hermano, su cuñada y otros amigos, incluida Catherine Willoughby, duquesa viuda de Suffolk, la reina y a la princesa Isabel. 4 días después, Ana de Cleves murió. 8 semanas antes de cumplir 42 años, 17 años después de que ella y Enrique VIII se divorciaran. La causa más probable de su muerte fue el cáncer. La reina María ordenó que su funeral se llevara a cabo con toda la ceremonia necesaria para una mujer de tan alto rango. Fue enterrada en la abadía de Westminster el 3 de agosto, en lo que se ha descrito como una tumba algo difícil de encontrar, en el lado opuesto del santuario de Eduardo el Confesor, y ligeramente por encima del nivel de los ojos para una persona de estatura media. Su epitafio en la abadía de Westminster, que está en inglés, dice simplemente: Ana de Cleves, reina de Inglaterra. Nacida en 1515 y muerta en 1557. Ana fue la última reina consorte de Inglaterra en ser enterrada en una ceremonia católica. Después de su llegada como esposa del rey, Ana nunca abandonó Inglaterra.
A pesar de los ocasionales sentimientos de nostalgia, ella estaba generalmente contenta en su nueva casa y Rafael Olincet la describió como una dama de encomiables respetos, cortés, gentil, una buena ama de llaves y muy generosa con sus sirvientes. Había elegido como lema, Dios me envíe bien y me conserve, y el mismo resultó adecuado, aunque de una manera que pocos podrían haber predicho. A Ana de Cleves no le ha ido bien en la lista de las 6 esposas de Enrique VIII. En términos de la historia popular, era una mujer fea y carente de encanto, la gran yegua de Flandes que decepcionó tanto al rey que se divorció de ella 6 meses después de su primer encuentro. Era tan inocente o ingenua que hubo que decirle que simplemente compartir cama con el rey no constituía tener relaciones sexuales con él. Después del rápido divorcio, ella se retiró en gran medida de la vida de la corte y la esposa descartada vivió sus días como tía soltera. Sin embargo, en las fuentes históricas se vislumbra a una Ana diferente. Indicios intrigantes de que ella no se parecía en nada a su estereotipo. Se la reconoce como la hermana del rey, con todo el respeto y la autoridad asociados a ese papel, y posteriormente desarrolló una buena relación con otrora marido, quien la invitó a visitar la corte y ocasionalmente la visitaba en los palacios que él le había concedido. También vimos que ella se mantuvo en buenos términos con sus 3 hijastros. Algo más sorprendente es que varias fuentes diferentes se refieren a declaraciones que Enrique hizo repetidamente de que Ana no llegó virgen al lecho matrimonial. También hubo rumores de que ella dio a luz a 1, o posiblemente incluso 2, hijos después de su divorcio, con la sugerencia de que el propio Enrique era el padre de uno de ellos. Estos rumores eran tan fuertes o creíbles que fueron discutidos con el propio rey e investigados por el consejo privado. En general, el comportamiento de Ana era objeto de muchos chismes, en particular su afición por el vino. Ella no fue para nada un personaje pasivo. Que su marido la encontrara físicamente poco atractiva, lo que, paradójicamente, la convertía en la afortunada de la que el monarca mercurial se divorciaba, se debía a la suma de conocimientos. Ahora, sin embargo, ella es el foco de mayor interés y, a medida que se examina su vida con mayor profundidad, descubrimos mucho más, incluso sobre sus propias reacciones ante la anulación. La evidencia contemporánea sobre Ana es en gran medida de segunda mano, como lo es sobre las otras esposas de Enrique. Solo Catalina de Aragón dejó muchas cartas. El conocimiento de Ana debe derivarse de los informes de los embajadores, escritos por personas que evalúan su valor como esposa, en lugar de considerarla como individuo. La primera mención de Ana en fuentes inglesas es el informe de John Hutton a Thomas Cromwell en el otoño de 1537. John Hutton había sido enviado a los Países Bajos para discutir posibles alianzas de Enrique con los Habsburgo o sus aliados. No había muchas opciones, las hijas del emperador Carlos y Fernando, rey de romanos, eran demasiado jóvenes. La regente de los Países Bajos, María de Hungría, no tuvo hijos y la hija mayor de su hermana, Isabel de Austria, ya estaba casada. Quedaba solo la hija menor de Isabel, Cristina de Dinamarca, quien, aunque solo tenía 16 años, ya se había casado y había enviudado. John Hutton mencionó de pasada que el duque de Cleves tenía una hija, pero no había grandes elogios hacia su personaje o su belleza. Esta explicación desapasionada tal vez debería haberse tomado más en serio cuando Ana fue considerada después de que fracasaran las negociaciones entre Cristina y la candidata francesa, María de Guisa. En enero de 1539, con el emperador y el rey de Francia jurándose amistad eterna, después de 25 años de rivalidad, Enrique tuvo que buscar una novia en otra parte, y Ana pasó a primer plano. Un informe enviado al rey inglés afirmaba que la belleza de Ana eclipsaba la de su hermana, Sibila, como el sol dorado brilla con la luna plateada. Dado que el autor de dicho informe, Christopher Mond, no había visto a Ana, pero era un reformador convencido, ansioso de que el matrimonio se llevara a cabo para promover una alianza con la Liga Esmalcalda, a Cromwell le habría resultado mejor si hubiera buscado otros puntos de vista. Por supuesto, el atractivo depende en gran medida del ojo de quien lo mira y es poco probable que alguien haga comentarios desfavorables sobre la belleza de la hija de un duque.
Claramente, Ana tenía una gracia y una dignidad muy adecuadas para una reina. Nada como una torpe yegua de Flandes. Que Enrique la llamara con un nombre tan cruel es un insulto que data del siglo XVIII. Los aspectos positivos de la apariencia y el carácter de Ana que Enrique no podía negar eran sus modales majestuosos y su dignidad. Además de esta valoración positiva de Ana, el embajador francés informó a su amo que los ingleses en general lamentaban el repudio de Ana. Es un motivo de gran pesar para estas personas, que la amaban y estimaban como la reina más dulce, graciosa y amable que habían conocido o deseado durante mucho tiempo. La historia de Ana no es de felicidad pura. Había sido rechazada públicamente, no podía regresar a Clèves porque habría sido una dependiente sin un centavo de su hermano, avergonzada y ridiculizada, pero no tenía ningún papel real en Inglaterra. En teoría, podría haberse vuelto a casar, pero nunca existió una perspectiva real de ello. Los rumores que circularon alrededor de un año después de la anulación de que había tenido un hijo fueron una vergüenza adicional. Ya vimos que Enrique hizo investigar los rumores y quedó satisfecho de que no había nada de cierto en ellos, pero estaba claro que se esperaba que sus sirvientes informaran sobre sus movimientos, y ella no podía mantener correspondencia libremente con su familia. Sus cartas eran monitoreadas. Ana fue muy querida por quienes la servían. Su testamento integral nombró a casi todos sus sirvientes individualmente y entregó generosos legados a las aldeas donde había vivido principalmente. Probablemente sea justo concluir que Ana de Clèves no era ni especialmente bonita ni inusualmente sencilla. Era alta, delgada y tenía modales dignos y majestuosos. Como señora, era fácil servirla y su carácter era gracioso y amable. En fin, su aceptación de su situación y sus esfuerzos por sacar lo mejor de ella solo pueden ser admirados. Y bueno amigos, hasta aquí la biografía sobre Ana de Clèves, la cuarta esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber su opinión sobre el personaje de este video, igualmente si conocen de algún otro dato sobre su vida que no se haya mencionado aquí. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los estrenos que voy subiendo. Pueden también considerar unirse a las membresías del canal, ya que, como miembros, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera agradecer una vez más a todos los suscriptores, miembros y comentaristas, ya que es gracias a ustedes que el canal continúa creciendo. Les deseo a todos un lindo día.